Bueno, Fabián, bienvenido a Vélez antes que nada. ¿Qué significa este nuevo paso en tu carrera? Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. Creo que es un gran paso en mi carrera y bueno, a disfrutarlo. Ahora hoy es el primer día, pero ya la sensación de cómo te reciben, de cómo me trataron desde el primer momento que empezamos a hablar el tema de la negociación. Así que muy contento. Uh-huh. Llegás casi como un regalo para el arbolito en función de lo que son las navidades próximas. Se venía hablando de vos hace unos días. ¿Cómo fuiste viviendo todo ese tema de la negociación, el primer interés, el primer contacto? La verdad que muy bien. Tuve la suerte de hace 10 días recibir el llamado de Cristian en principio. Aproximadamente 10 días, ¿viste? Y bien, me contó la situación, me contó lo que es un poco Vélez, que yo ya lo sabía porque uno ya tiene años en el fútbol y sabe lo que es Vélez. Y bueno, desde un principio le dije que sí, que el interés, la verdad que me interesaba mucho y bueno, ahí empezó un poquito todo el tema de la negociación y gracias a Dios hoy se concretó. ¿Qué te pareció el contacto con Cristian? Digo, un hombre que va a debutar como técnico en Vélez, que tiene una historia enorme, la persona que más títulos ha ganado como jugador y como manager, y de pronto tener interés por vos en lo particular habrá despertado tu curiosidad. Sí, la verdad que cuando me llamó, imagínate un número desconocido atender y que te diga soy Cristian Bacedas, un poco me sorprendió, pero enseguida fue una charla muy, muy, muy buena. Obviamente la trayectoria que tiene y más allá de que hoy se lance como la primera vez como técnico, digamos, y que sean Vélez, es muy importante porque tiene el respaldo suficiente, más allá de que lo poco que sé y lo que me hablaron de él, el tema del laburo es muy bueno, es un técnico joven. Así que de a poco uno lo va a ir conociendo, pero es muy bueno que de un principio te hablen bien y la manera de trabajar que sea muy, muy buena a lo que me han dicho. Así que estoy muy contento y esperando ya el 4 del comienzo de la pretemporada. Llegás a Vélez y ¿con qué plantel te imaginas que te vas a encontrar? Bueno, un poco lo conozco a Somoza, Leo lo conozco. Con Poroto en algunos partidos, en algunos momentos hemos cruzado algunas palabras, pero me han hablado muy bien. Después sé que es un plantel un poco joven, que está bueno, pero obviamente siempre tiene que estar el tema de la experiencia mechada con la juventud, ¿no? Entonces, eso creo que es un poco lo que me contó Cristian, que es lo que quiere lograr. Fundamental, yo con la experiencia que tengo, el tema del grupo es fundamental para conseguir los objetivos. Así que bueno, seguramente me voy a encontrar con un grupo sano. Y bueno, lo voy a ir conociendo a medida que pasen los días, pero uno por lo que habla y tiene amigos en el fútbol, sabe quién es quién y la verdad que me han hablado muy bien de los chicos de acá de Vélez, así que seguramente el grupo va a ir muy bien. Uh-huh. En lo personal, llegás a un club donde hay un arquero joven, como es Alan Aguirre, más joven que vos. ¿Con qué desafíos venís? ¿Sabés que tenés que pelear el puesto? ¿Qué te pudo decir Bacedas en función de eso? Sí, no, Cristian fue muy claro. Creo que Alan tuvo un torneo impresionante, muy, muy bien, muy bueno, más allá de que quizá los resultados no se daban en muchos de los partidos. Y bueno, el fútbol es así, es competencia, nadie creo que tiene que sentirse que tiene el puesto asegurado, ni venir con la idea esa, ni sentirse que va a jugar o que no, tiene que competir. Y bueno, Cristian un poco me lo dijo, que obviamente Alan tiene su momento y lo hizo muy bien. Así que bueno, uno tiene que venir a sumar. De donde te toque,
tenés que sumar para el grupo y después, cuando tenés la oportunidad, tratar de aprovecharla. Por el otro lado, se da que en la primera fecha del campeonato Alan debe una suspensión. Tiene 5 amarillas, no va a jugar la primera jornada. ¿Quién te dice que se te abre una puerta a vos? Habrá que ver después. Sí, sí, seguro. Uno tiene que estar preparado. Eso siempre lo supe desde que empecé. Tiene que estar preparado, estar, si le toca jugar, estar bien. Y si no, también entrenar para cuando te toque demostrar. Y el puesto del arquero es uno. Entonces, las oportunidades están para aprovecharlas. Y con lo que me decías, en referencia a lo que me decías, sí, quizás es una oportunidad, pero bueno, uno tiene que estar tranquilo y hacer una buena pretemporada y bueno, saber que hay que competir sanamente. Uh-huh. Recién hablabas de lo que fue un poquito el año de Vélez, que no se le dieron resultados, pero hablabas del arco. Y el hincha de Vélez se ha vuelto un hincha exigente en lo que fueron los últimos 20 años de cosechar títulos. En función de eso, han llegado refuerzos. Cristian Nasuti, está también Blas Cáceres, que viene del fútbol paraguayo. Estás vos, se espera por un delantero. Es difícil prometer pelear un título, pero el hincha va a exigir siempre, eso lo tenés bien claro. Sí, 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 seguro. Seguro, a cualquier lado que uno llegue, obviamente entiendo, Vélez es un equipo grande y... Como vos bien decías, más allá de este semestre, quizás no tan bueno, es un equipo que consiguió muchas cosas importantes y tiene la vara muy alta y eso hay que entenderlo y estar a la altura de las circunstancias. Así que uno sabe que cuando viene a equipos grandes o juega en equipos grandes, tiene que cumplir lo máximo y bueno, ojalá que nosotros... Como plantel tengamos la capacidad de saber, de ponernos objetivos y obviamente que la gente se sienta identificada con nosotros. Exacto. Todos los arcos miden lo mismo, pero te ha tocado defender el arco de Independiente y mide siempre un poco más el arco de un equipo grande, se dice. Siempre peleaste el puesto, has tenido etapas en donde había arqueros de muy buen nivel compartiendo ahí la posición con vos. Digamos que la exigencia, sabés de qué se trata en ese sentido y si se puede hablar de presión también. Sí, 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 sí. La verdad que tuve la suerte de jugar muchos clásicos, de muy joven, quizás con la edad de Alan, jugar... clásicos, viste, cancha llena, saber que puede estar muy expuestos, así que gracias a Dios siempre lo pude sacar adelante, me ha tocado andar muy bien en clásicos, regular también, sé de qué se trata estar en un arco grande y bueno, uno tiene que aprovechar, pero siempre es mejor ese desafío del arco grande que del arco chico, así que bueno, ojalá que como te decía, tengamos una buena competencia y si me toca poder aprovecharlo. Dos últimas preguntas, el próximo mes de marzo vas a cumplir 30 años, es, el arquero siempre tiene un poco más a la hora de rendir en cuanto a la edad, pero estás en la edad exacta como para hablar de tu madurez bajo los tres palos. En lo personal, ¿llegás en un buen momento también para poder demostrar eso? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que siempre se inculca eso, ¿viste? Que el arquero entre 28 y 30 años es cuando es la explosión de madurez y donde mejor se puede mostrar. Pero bueno, en mi caso ojalá que lo pueda plasmar acá en Vélez, sería lo ideal y siento que estoy bien, que estoy en un momento lindo y con muchas ganas. Bueno, primero saludar a todo el hincha de Vélez, desearle una feliz Navidad y un buen año también. Y bueno, gracias por la oportunidad. Creo que bueno, estoy, como te decía, muy contento de llegar a un club como Vélez y ojalá que pueda identificarme con ustedes y bueno, que sea un buen año para todos.